Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompaña en una emisión más de Imagen Política en este domingo 29 de junio del año 2014. Transmitiendo desde Coatzacoalcos, Veracruz, para todos ustedes. Estamos bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Los invito a que nos acompañen los siguientes minutos para llevarle la información de los acontecimientos más importantes que se registran en el país, en el estado y, por supuesto, en el sur de Veracruz. Coatzacoalcos, nublado, con una temperatura de 28 grados centígrados. Y bueno, después de los últimos eventos de norte fuerte, bueno, que se han dejado sentir en Coatzacoalcos, sobre todo antier, le platicábamos el resultado de la tromba. Ayer nuevamente un fenómeno parecido, pero fue con menor intensidad la lluvia que registró Coatzacoalcos. No así la zona de Minatitlán, la zona de Nachital, también las familias estaban dando a conocer problemas de inundaciones que hay que irlos resolviendo, especialmente los sistemas municipales de protección civil, que tienen que poner todo su empeño y su trabajo y su entrega para poder evitar que estos municipios puedan resultar afectados como cada año en esta temporada de lluvias. Sin más preámbulos, vamos a iniciar con la información. Bueno, todos los mexicanos teníamos puestos los ojos, las esperanzas en que México, el equipo mexicano, la selección nacional, triunfara este domingo durante el partido de con Holanda. Bueno, pues el resultado desafortunadamente no ha sido favorable. No así, hay que reconocer la entrega, el trabajo, el desempeño del equipo mexicano, y quizás yo aquí agregaría solamente que en esta ocasión faltó un poco de coraje para poder salir. No fueron los jugadores como los que la ocasión pasada vimos en la cancha ahí frente al equipo de Croacia. Lamentablemente se confiaron, porque esa es la palabra, confianza, en torno a lo que harían hoy en este partido con Holanda. Pues el resultado desafortunadamente no es alentador para México. Holanda triunfa hoy 2-1 del equipo mexicano, que lo hizo en este día. Y bueno, pues mucho de qué hablar en torno a este resultado. Y ya está Pepe Arana, gracias Pepe, ahí está una de las imágenes en relación a este partido de hoy frente a Holanda y México. Y ya hay reacciones, principalmente en las redes sociales. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, envió en su cuenta de Facebook un comunicado al equipo mexicano y le dice: gracias a la selección mexicana por su entrega y por su dedicación en este día. Gracias a Miguel Herrera, su país no dejará de creer en ustedes, dijo el presidente Enrique Peña Nieto en un comentario en Facebook durante al término ya de este encuentro, que ha dado como resultado 2 Holanda, México 1, y así la salida del equipo mexicano de este encuentro, que bueno, pues ya lo deja fuera del Mundial automáticamente. Y pues reacciones de qué pasó, los pormenores, los análisis, que han sido para unos muy, muy críticos, para otros, bueno, pues consideran que el equipo mexicano hizo lo mejor, hizo lo posible, pero no era realmente lo que se esperaba. Eso sí, estamos de acuerdo. Esperemos que para la próxima, como dicen por ahí, para la próxima puedan ya tenerse resultados favorables para nuestro equipo. Y por supuesto, no dejan de ser mexicanos, como lo ha dicho el presidente de la República, no dejamos de estar con ellos, pero eso no deja pues que tengamos la oportunidad de decirles que no nos debemos confiar, que en ningún caso, sea el partido o no sea el partido, no nos debemos confiar, no debemos tener pues ese espíritu conformista, debemos ir más allá, debemos dar lo mejor de sí y mucho más si podemos. Pero bueno, ahí está el resultado: México 1, Holanda 2 en este encuentro, que bueno, este ha sido el resultado que se ha ofrecido este día en este encuentro, que bueno, fue un encuentro muy acalorado allá en Brasil, sobre todo por el intenso calor, ya estaba acabando a los holandeses, pero finalmente vencieron al equipo mexicano en un encuentro que resultó tenso en algunos momentos, resultó bastante molesto para los mexicanos. Y bueno, hay quienes ya esperaban este resultado pues adverso para el equipo mexicano, pero de todos modos, nuestro reconocimiento, nuestro pues de alguna manera solidaridad con el equipo mexicano, y sabemos que ellos van a dar lo mejor de sí.
en cada uno de sus equipos, en cada uno de sus ámbitos y, ¿por qué no?, hasta el próximo mundial, como por ahí dicen. Y bien, sin más preámbulos, vamos a iniciar con la información. Fíjese usted que desafortunadamente el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, Alfredo García Marrero Ochoa, falleció durante la madrugada de ayer. Esto ocurrió en la ciudad de Xalapa, víctima de una penosa enfermedad que lo habría prácticamente acabado en los últimos meses. Hizo que perdiera la vida cuando estaba, pues, en la plenitud de su participación como magistrado, de su gran espíritu también de servicio en esa instancia del Tribunal Superior de Justicia, Alfredo García Marrero, quien se distinguió por ser un hombre trabajador, honesto, entregado y apegado a justicia, falleció y ha sido velado en el Funerales Bosques de Recuerdo allá en la capital del estado. Sus amigos, conocidos y familiares le han dado así el último adiós a uno de los excelentes magistrados de este Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alfredo García Marrero Ochoa. Descanse en paz y bueno, ahí está las condolencias de todo, pues de todos los encargados del ámbito de justicia por el lamentable y repentino fallecimiento de este magistrado, Alfredo García Marrero Ochoa. Que en paz descanse. Y bien, continuando con más información, bueno, pues le comento que la Secretaría de Economía está muy al pendiente de que el movimiento de importaciones y exportaciones vaya a la alza. Esto permite la detonación de empleo, pero además que se pueda aprovechar todos los digamos, se pueda impulsar y aprovechar todos los recursos con los que tiene nuestro municipio y nuestro puerto de Coatzacoalcos. A ese respecto, nos habla el titular de la Secretaría de Economía de Coatzacoalcos, el licenciado Raúl Aguilar Usceray, quien habla cómo le ha ido a Coatzacoalcos y a nuestra región durante estos primeros meses en estos movimientos de exportaciones y exportaciones que están colocando, afortunadamente, muy bien a nuestro municipio. Vamos con la entrevista y el licenciado Raúl Aguilar Usceray, titular de la Secretaría de Economía en Coatzacoalcos. La normalidad. Tenemos lo que va del presente año aproximadamente un crecimiento de 3% en comparación con el año pasado. Estamos exportando productos químicos, estamos exportando a Sudamérica, a Centroamérica y el Caribe, y estamos exportando a Europa, a países asiáticos y a Canadá. Principalmente los productos químicos, también estamos exportando los productos agrícolas. Aquí te estoy hablando de tabaco, de piña y de palma camedora, que se está exportando a los países europeos con muy buena demanda. Y el tabaco trae un crecimiento mayor, trae un crecimiento de aproximadamente un 6% en aumento de las exportaciones en comparación con el año pasado. En la zona sur, los exportadores están trabajando bien. Okay, ¿hay buenas posibilidades para este año seguir creciendo? Hay buenas posibilidades, precisamente estamos trabajando con el objeto de aumentar a los exportadores y que aumenten las exportaciones de los que ya están exportando. Favorable ahí este crecimiento y qué bueno, ojalá y que se pueda aprovechar las oportunidades que da la Secretaría de Economía y que además, bueno, los empresarios de la región, especialmente de Coatzacoalcos, con el movimiento de portuario, también en la zona de los Tuxtla, con la gran riqueza tabacalera, pueda colocar en el desarrollo de importaciones y exportaciones a la zona sur del estado de Veracruz. Y yo recibo con mucho agrado, y ya hemos pasado la denuncia correspondiente a la regidora Genara Jett, pues la queja de un grupo de vecinos de Lomas de Barrillas, en donde debido a la falta de un sistema de drenaje en ese lugar, bueno, pues han tenido que buscar la salida de las aguas sucias, de las aguas negras dentro de sus viviendas. Desafortunadamente se han abierto zanjas que permiten la salida de aguas negras, la salida de heces fecales al medio ambiente, porque no cuentan con un sistema de drenaje. Se ha pedido este sistema de drenaje, pero no ha sido posible. La señora Ángela Madrigal nos ponía ahí algunas fotos que eran elocuentes y donde se aprecia a la vista de esas imágenes
qué es lo que están haciendo. Hicieron zanjas que le permiten la salida natural a lo que es el área de tierra, ahí de a un costado de sus viviendas, y eso es realmente un foco de contaminación. Pero no ha quedado otra alternativa para los vecinos de Lomas de Varilla, que han tenido que hacer desafortunadamente esa medida. Es una medida, digamos, temporal, momentánea, no resuelven nada, por el contrario, contamina más al medio ambiente y al resto de los vecinos, pero el agua, nos decía y nos explicaba la señora Ángela Madrigal, se regresaba por no tener otra salida. Ahí está la situación. Hemos pasado ya la queja a la regidora Genara Yetrut y mañana vamos a estar con ella para que nos hable en torno a las acciones que en este caso en el programa del sistema de drenaje va a ser o está haciendo el gobierno municipal, y de esa manera, bueno, evitemos tener este tipo de fotos, de imágenes que dan un mal aspecto por un lado, pero que además crean focos de contaminación muy graves para la ciudadanía, que por sí ya estamos con las emanaciones de la industria y ahora con este tipo de emanaciones que nada alivian, sobre todo porque también dañan la tierra, el medio ambiente, el entorno familiar de ese sector de Lomas de Varillas. Y pasando a más información, les comento que en la Ciudad de México tres personas murieron, una resultó herida, está aún debatiéndose entre la vida y la muerte por un tiroteo registrado en el restaurante Rocco, allá en la colonia Nápoles de la delegación Benito Juárez. Este hecho habría ocurrido durante la madrugada de este domingo, cuando un grupo de personas armadas ingresó hacia ese restaurante y sin más miramiento entró disparando a quemarropa a dos de los comensales que hasta ese momento se encontraban. Que estaban ahí habrían hecho una llamada, uno de ellos, para advertir a la policía sobre la presencia de hombres armados que buscaban a dos personas y se presume que eran a las que dieron muerte. Hasta el momento no hay la identificación legal del cuerpo de las víctimas y desafortunadamente también resultó otra mujer herida. No se ha identificado tampoco, pero fueron llevadas a un hospital de Polanco de la Ciudad de México para recibir la atención médica inmediata. Estos hechos habrían ocurrido alrededor de las 4:30 de la madrugada. Desafortunadamente, el saldo de esta balacera registrada allá en la Ciudad de México ha sido de dos personas muertas, una herida, y se habla de otra mujer más herida, pero estos hechos no se confirmaron por parte de las autoridades de justicia de allá del Distrito Federal. Estos hechos, como ya le habíamos dicho, ocurrieron la madrugada de hoy en la colonia Nápoles de la delegación Benito Juárez de la capital del país. Y continuando con más información, dice usted que Coatzacoalcos, la zona sur de Veracruz, especialmente desde la zona de Juan Díaz Covarrubias, San Juan el Evangelista, sigue siendo una vía de tránsito de indocumentados. Coatzacoalcos se convierte en una vía más de tráfico de indocumentados, de transporte de indocumentados, en donde, bueno, pues tienen su principal llegada, su principal medio donde ellos se desenvuelven, principalmente cuando toman el tren, lo hacen. Ahora vemos que no solamente es privativo de hombres y mujeres, sino también de niños que vienen con sus padres y buscan llegar a cumplir el llamado sueño americano. Bueno, pues ya se piensa construir en Coatzacoalcos una casa de migrante. Al respecto, uno de los promotores de la construcción de esta casa de migrante, Fernando Díaz, nos habla de este interesante proyecto para que Coatzacoalcos, nuestro municipio, cuente con una casa del migrante. Vamos con él. Con el material del suelo podemos construir un ecodom. Y este ecodom lo construía la Facultad de Arquitectura con ayuda de los migrantes, obviamente, con la gente, con el voluntariado. De hecho, aprovechamos para convocar un proyecto científico universitario, es elaborar vivienda de bajo costo, orgánica. Lo podemos aplicar para beneficio social y ahí es cuando la ciencia toma conciencia, ¿no? Es cuando se puede verdaderamente beneficiar con trabajos de investigación. ¿Ese ecodom de qué materiales? Se utiliza la tierra, el suelo. El suelo se embolsa, se le da una forma que es similar a la lógica, dice Memo, que es similar a la lógica del huevo. Lo presionas y no lo puedes romper de los extremos. No lleva techo, no, la cimentación está hecha con reciclaje de llantas. Lo demás es tierra con un poco de cemento embolsada.
y es una estructura sumamente sólida. Si ustedes ven las iglesias las iglesias más antiguas de Latinoamérica, estaban hechas con adobe, es la misma lógica que han durado. Pues, ¿cuándo comenzarían con este proyecto? ¿Cuánto tiempo? Pues miren, nosotros creemos que ya teniendo disponibilidad de terreno, como afortunadamente parece que tenemos, aplicaríamos estos conocimientos a partir del día, pues quisiéramos que fuera en enero, lo más tardar del próximo año, y terminar, como es una estructura muy económica y muy rápida, terminar a mediados de febrero, más tardar. ¿De cuántos migrantes se necesitaría para realizar esta obra y a cuántos albergaría ese tipo de terreno? Dependiendo del tamaño del terreno, nosotros pensamos que depende más del tamaño del terreno. El ecodom lo podemos hacer de todo el tamaño que quiera. ¿Dónde está ubicado exactamente el terreno? Eso lo sabemos. Está cerca del terreno. Todos los que pudiéramos convocar. De todas las facultades, de toda la gente, la sociedad. Queremos que la ciencia tome conciencia. Si estamos hablando, cuando ustedes van a un congreso de científicos que hablan sobre migración y el problema migratorio, o van a un foro legislativo sobre el tema de los migrantes, lo menos que hay es migrantes. Vas a un foro de pobreza y no hay pobres. Son otras personas las que hablan. Y es irrisorio, de verdad, que no podamos escuchar de viva voz y de la fuente original a los afectados. No, realmente no. Nosotros tenemos libertad de cátedra, entonces lo podemos hacer. Eso espero que no me vayan a justicia. Pues realmente hay aquí una, de mi parte, una contraposición en torno a la ayuda que le podemos ofrecer a los migrantes. Sabemos de su situación difícil económica en su país, principalmente en Honduras, con respecto a la economía, pero también es cierto que muchos de estos amigos, hermanos centroamericanos que viven en tránsito, que vienen de tránsito a nuestro país, ingresan a Coatzacoalcos, se van con destino a los Estados Unidos, nos están trayendo muchas enfermedades. Nos están trayendo enfermedades que no estaban consideradas como tal dentro del cuadro de la Secretaría de Salud. Hoy tenemos paludismo, hoy otra vez tenemos dengue con manifestaciones aún más complicadas, inclusive asintomáticas, y tenemos también una enfermedad que es traída de Centroamérica, como la chikungunya, que ayer le hablábamos cómo ya está afectando, cómo ya entró a territorio mexicano y cómo parece ser que ya la tenemos en la zona sur. O una de dos, hay más, debe de haber un control hacia este flujo de indocumentados, o las autoridades de salud refuercen sus dispositivos, sus medidas de seguridad, para que podamos tener un estado, un municipio libre de enfermedades que son de transmisión, como en este caso de paludismo, el dengue y esta nueva enfermedad que puede ser mortal si no se toman las medidas al respecto. No hemos visto autoridades migratorias en los barcos, no hemos visto autoridades migratorias en lo que son parte de la ciudad. Veíamos autoridades migratorias recogiendo, buscando indocumentados para llevarlos a las celdas, ofrecerle comida, las garantías de su derecho, sin ser pisoteados y retornados a su país de origen. No estamos en contra, ni estamos siendo insensibles, pero yo creo que en ese sentido las autoridades de salud deben reforzar las medidas sanitarias para evitar que enfermedades que ya estaban siendo erradicadas o que se consideraron erradicadas hoy estén ya ocupando lamentablemente los primeros lugares de causas de muerte en nuestro territorio mexicano, ya no se diga en el estado de Veracruz. Ojalá que las medidas las puedan tomar las autoridades, en este caso sanitarias. Y bien, vamos a ir a una pausa, enseguida volvemos y le platicaremos sobre reporte preliminar que se ha dado en torno a la tromba del día de ayer y las lluvias de las últimas horas que se han registrado en esta parte sur de Veracruz. ¿Y sabe por qué? Porque el sinopsis meteorológico marca que tendremos precipitaciones durante las noches y estas podrán ser con tormentas eléctricas en el 80% de probabilidades que continúen al menos durante los próximos 5 días. Una pausa, volvemos. Thank you.
ahora más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella. Es Clínica de Belleza Laura Campos Quadrum, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Quadrum, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 210-6488. Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Ven y visita Novedades del Modelo, donde encontrarás un extenso surtido en faldas, blusas, vestidos, pantalones y ropa para el bebé en las más conocidas marcas. Estamos situados en el interior del Mercado Morelos, local 1921, en Coatzacoalcos, Veracruz. Y porque todas nacieron siendo princesas, solo hay que vestirlas en Novedades del Morelos. Laura Campos, Clínica de Belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250 pesos. Maquillaje y peinado, $750 pesos. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400 pesos. Martes y jueves, cortes al 2x1, $200 pesos. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212-6030 y 156026. Y próximamente, Plaza Cuadra. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza, Laura Campos. En Interllanta cuidamos la casa de todos. Garantizamos su tranquilidad en épocas de lluvias. Solo con Interllanta reciclas y ahorras. A3P Interllanta, fabricado a partir del reciclaje de llantas usadas, es 100% ecológico, no daña el medio ambiente. Tenemos en presentación de 19 litros en color terracota, blanco, verde, negro o gris. Su contenido de caucho vulcanizado lo hace ideal y prácticamente impermeable. Nuestras azoteas quedan técnicamente aisladas, por lo que garantizamos 10 años de garantía, 3 años de garantía o un año de garantía, que es lo que tenemos a la venta al mercado. Estamos ubicados en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz, o comunícate al 921-21-229-64. Cuida el planeta, utiliza productos reciclados. Interllanta. Salón de Eventos María Bonita, lo mejor en salones para bodas, 15 años, graduaciones, bautizos, conferencias y cumpleaños. Contamos con aire acondicionado, sonido,
luces, DJ, pantallas LCD, cupo para 300 personas. Llámanos a los teléfonos 214-9260, 921-26-5572-4 y pregunta por nuestras promociones. Estamos ubicados en Jones Park, 1009, esquina Pedro Moreno, planta alta, Coatzacoalcos, Veracruz. Salón de eventos, María Bonita. Haz que tu evento sea inolvidable. Ya no tienes que cambiar impermeabilizante cada año. Llegó a Coatzacoalcos Interllantas, que te garantiza 1, 3 y 10 años de tranquilidad en épocas de lluvia. En Interllanta encontrarás nuestro producto Timón, fabricado con máquinas de vidrio acrílicas y reciclaje de unicel, ideal para la impermeabilización de muros. Tiene presentación de 19 litros, de 4 litros y de 1 litro. La pintura vinílica fabricada con máquinas acrílicas, ideal para uso exterior, acabado satinado, tiene presentación 19 litros, también de 4 litros y de 1 litro. Unicel es un recubrimiento ecológico fabricado a partir del reciclaje de unicel, ideal para recubrir muros, madera, acero, láminas de asbesto. Tenemos colores terracota, transparente, verde, negro, gris o blanco. Visítanos en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz. O llámanos al teléfono 921-21-229-64. Distribuidor autorizado Coatzacoalcos. Salón de eventos María Bonita. Lo mejor en salones para bodas, 15 años, graduaciones, bautizos, conferencias y cumpleaños. Contamos con aire acondicionado, sonido, luces, DJ, pantallas LCD, cupo para 300 personas. Llámanos a los teléfonos 214-9260, 921-26-5572-4 y pregunta por nuestras promociones. Estamos ubicados en Jones Park, 1009, esquina Pedro Moreno, planta alta, Coatzacoalcos, Veracruz. Salón de eventos, María Bonita. Haz que tu evento sea inolvidable. ¿Por qué usar productos Imperllanta? Los productos Imperllanta están fabricados a partir del reciclaje de llantas de unicel. Se generan alrededor de 40 millones de llantas en el país, las cuales tienen una mala disposición. Una llanta es generadora de fauna nociva, de enfermedades cancerígenas cuando son quemadas, por lo tanto, atentan contra el medio ambiente y contra la salud de las personas. En Imperllanta reciclamos el 2% de las llantas que se tiran en el país y contribuimos a la conservación del medio ambiente. Nuestros productos ecológicos, UtilWall, pinturas vinílicas, A3P Imperllanta, UtilCell, solo en Imperllanta reciclan y ahorras. Estamos ubicados en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz, o comunícate a 921-21-229-64. Imperllanta, Coatzacoalcos. Tortillerías del Puerto, que ofrece las más ricas y suaves tortillas de maíz de la región, elaboradas con la mayor calidad de higiene. Contamos con tortillas grandes, medianas y pequeñas. Visítanos y pruebe nuestras ricas tortillas 100% de maíz en Tortillerías del Puerto. Estamos ubicados en las siguientes direcciones. Tortillería del Puerto, Chicotencal 304, esquina 16 de septiembre. Tortillería del Puerto, Tomás Marín, esquina Allende. Tortillería Yunca, Avenida Juan Osorio, Colonia Francisco Villa. Tortillería La Noria, Avenida Cristóbal Colón, Colonia Hernández Ochoa, en Coatzacoalcos, Veracruz. ¿Estás cansado de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende? Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales. Un lugar donde las relaciones son de gran importancia. Un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad. Un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia. Un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo. Un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina de Jones Park, a una cuadra del Malecón Costero, Coatzacoalcos, Veracruz. Thank you.
Gracias, qué bueno que continúa con nosotros en este día, un domingo, pues bueno, a pesar de que está nublado, caluroso, 28 grados centígrados de temperatura, pero recuerde que por las tardes, noches ya está lloviendo, con tormentas eléctricas, lamentablemente, apague sus aparatos, tome precauciones, se ha ido la luz, han habido problemas en especial en lo que es el fluido eléctrico, muchos cables se cayeron y tenemos aquí el reporte de Protección Civil por de daños a causa de la tromba del pasado fin de semana, viernes, para ser exactos, se cayeron 28 árboles, dos bardas caídas, el desprendimiento de 47 láminas, una fuga de gas, caída de dos semáforos, ventanas rotas 2, vehículos incendiados 2, espectaculares caídos 5 y caída de cables 18. Por cierto, que la caída de cables allá en la avenida Universidad y avenida 1 iba a traer lamentablemente una desgracia. Afortunadamente y gracias a Dios, principalmente no murió allí una madre con su hija que iban a bordo de su automóvil sur color rojo cuando se la llanta tuvo ahí algunos problemas con los cables de energía eléctrica, da una maniobra, se cae un poste de electricidad de concreto materialmente arriba de la unidad. Hoy están para contarlo, pero estuvo a punto de provocar una tragedia. Y ya que hablamos de eso, fíjese que le voy a sugerir a Comisión Federal de Electricidad que haga las revisiones de los postes de concreto. En su gran mayoría están en un pésimo estado, en especial los que están sobre el malecón costero, debido a la cuestión del salitre, se afecta más, se dañan más y hay que tomar las debidas precauciones. Pero también hay algunos dentro de la colonia centro que también está en pésimo estado. Así es de que otra situación de un mal tiempo o un accidente similar a que tuvimos el día de ayer, bueno, no la estarían contando principalmente las personas que viajan en sus automóviles. Y también las luminarias están a punto de caerse, dos principalmente, una que está frente a McDonald's y otra más frente a Pollo Feliz. El llamado para Comisión Federal de Electricidad, sabemos que don Víctor Andrade está muy ocupado, pero también sabemos que es parte de su labor como regidor, ya no como líder sindical, como regidor, cumplir con su comisión de electricidad. No tenemos nada en contra de él, no vaya a pensar que estamos ahí tratándolo de afectar. Lo que sí le queremos decir es que estos postes están a punto de caerse y pueden ocasionar una desgracia. Después, no diga que no se los dijimos. Y bien, los vientos sostenidos durante esta tromba fueron de 120 kilómetros por hora, las rachas de 140 kilómetros por hora y bueno, tuvo una duración aproximadamente de una hora y media. Las colonias más afectadas por esta tromba y que también han sido por las lluvias de las últimas horas han sido Pensiones, ha sido Francisco Villa Sur, ha sido también la colonia Centro, dentro de lo que es Melchor Campo, Matamoros, Flores Magón, ha sido también la colonia Iquiza y ha sido también la colonia Benito Juárez Sur. Así es de que a extremar precauciones debido a que hay daños en varias colonias, sector popular también, donde están afectados los vecinos de ese sector. Y bien, continuando con más información, le comento que el Instituto Mexicano del Seguro Social realiza un sistema de promoción para que los municipios y las personas puedan registrar a sus trabajadores y se eviten ser sancionados por el Seguro Social. Así lo asegura el titular del IMSS en Coatzacoalcos, Jorge Tubilla Velasco. Vamos con él. Y que se tardan a lo mejor un poquito más, pero hemos tenido la apertura, se han acercado, están en convenio y están regularizándose por ese lado. No tenemos ninguna queja. Gracias. Sí, es lo que estaba comentando. Mira, más o menos en derechohabientes hemos crecido un 15% en lo que va a este año y en patrones casi un 10%, lo cual es más o menos en línea con lo que nos exige a nivel central de México como meta trazada para este año. ¿15%? Sí. ¿Comparativamente con los otros años, cómo, o sea, este año ha sido mejor que los anteriores?
Te puedo decir que en lo que va, yo obviamente lo único que veo es números o estadísticas de lo que se tiene ahí en el instituto. Sí, el crecimiento apunta para que este año sea bastante mejor que los últimos 2 años, sobre todo. ¿Con etileno no ha ido bajando la curva? Al contrario. Todavía etileno parece ser que no llega a su pico, por lo que nos han ellos estado manifestando, van a cerrar este año con cerca de 15.000 empleados, cuando nosotros tenemos ahorita casi 11.000 administrados. O sea que todavía sigue creciendo y contratando, ¿no? ¿Es la única empresa que ha estado creciendo bastante? De esa forma, sí. Sí, y es un fuertísimo pilar para todo el desarrollo que se ha estado teniendo en toda la región. ¿Y dentro de la industria petroquímica hay otras empresas que también habían estado creciendo por plantas, por contrataciones? Fíjate que no, todo está dentro de lo normal. Sí, algunas bajan, algunas suben y en general continuamos en el mismo promedio. No existe un crecimiento así que se note particular. Sí, únicamente a través del grupo del proyecto etileno y pues todo lo que se va a estar generando alrededor. Pues ahí está. Ojalá que los municipios y las empresas puedan cumplir para evitar sanciones que emite el Seguro Social en contra de la falta de incumplimiento para registro de trabajadores. Y continuando con más información, fíjese que la diputada Alejandra Lavez Núñez dijo que pues reprobó que las reformas de que tienen que ver con la reforma energética vayan a afectar, como han dicho, para justificar el no incremento a las tarifas eléctricas. Dijo que es falso. Se ha dado por ahí un mal mensaje en el sentido de que si se aprueba la reforma energética van a incrementarse los precios de la energía eléctrica. Eso es totalmente falso, no tiene nada que ver. Hemos visto países industrializados o en desarrollo que dan su aprobación a la reforma energética y no baja la luz como se argumenta. Por eso considero que el gobierno federal y algunos legisladores, en especial del PRI y el PAN, han falseado la información en relación a esta aprobación de la reforma y a la postura que ha mantenido la oposición de no aceptar esta reforma. Dijo que, por el contrario, se ha visto un incremento muy importante en los recibos de energía eléctrica y aún fallas en el sistema eléctrico que desafortunadamente se han tenido porque no hay una inversión permanente que permita a la Comisión Federal de Electricidad pues tener un mejor servicio y calidad en el mismo a cientos de millones de mexicanos que están tributando o pagando, mejor dicho, lo que es el servicio ante Comisión Federal de Electricidad. Pero esto definitivamente no tiene nada que ver con los costos. La reforma energética no debe aprobarse y esa es la postura que ha mantenido el Partido de la Revolución Democrática, dice la diputada Alejandra Alavés Núñez. Y bien, continuando con más información, otro sector que también está detonando en lo que son las inversiones y en la promoción para que más empresas, más industrias puedan manejar sus productos a través del sector portuario, pues ha sido precisamente la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos. Al respecto, Ovidio Noval Nicolau, quien es el titular de la Administración Portuaria de Coatzacoalcos, nos da a conocer sobre el trabajo que ha desarrollado y los programas de inversión que tiene la API de Coatzacoalcos para detonar el desarrollo en ese sector, el sector portuario. Después de muchos meses salieron esas piezas sobredimensionadas. Precisamente uno de los proyectos importantes son estos accesos para que, sobredimensionadas o no, toda la carga que se genere, que se descargue, la eficiencia de un puerto no solo se mide en términos de la carga, todas las maniobras, sino del desalojo de esa carga. De nada sirve que seamos muy eficientes al descargar un barco si no tenemos opciones adecuadas para sacar la mercancía y llevarla hasta su destino final. Entonces, uno de los proyectos que ya nos autorizaron, y también por el lado de Pemex ya nos autorizó, porque como ustedes saben, para llegar a la avenida Morelos hay que atravesar, entre otras cosas, un rack
de Pemex es complicado, ya nos lo autorizó Petróleos Mexicanos. Entonces, pues ya nada más faltan los recursos. ¿De cuánto se tiene esos recursos, señor? ¿Esos recursos de cuánto asciende? Bueno, una cosa es lo que pedimos y bueno, la idea es que lo que pedimos nos lo den, pero probablemente, y bueno, porque hay otras necesidades, digamos, no nos autorizan el 100% de los recursos, pero sí esperemos, por lo que hemos comentado y visto, que sea la mayor parte. Hay recursos tan importantes como para, bueno, esto que decíamos de accesos, pero también la ampliación del muelle de Pajaritos. En dos etapas, en una primera etapa y de inmediato 130 metros más, actualmente es de 270 más 130 para tener uno de 400 y para el 2015, el año que entra, otros 265 más que nos garantice por lo menos dos posiciones de barcos grandes y en fin, hacer el puerto más competitivo. ¿Cuánto significa la inversión para esta ampliación? Bueno, para estos 130 metros, que es un proyecto para, digamos, depende de cuándo nos lo den, pero seguramente nos llevará la primera parte del próximo año, además de este, ahí estamos hablando del orden de 230 millones de pesos. Nosotros 265 sí hablamos del orden de 500 y tantos. ¿Pero sería para...? A partir del 2015. Sí, queremos hacerlo, repito, para tener mayor competitividad, porque sigue el proyecto del Transísmico. Precisamente el próximo sábado, Petróleos Mexicanos, van a venir varias autoridades y pues precisamente van a hablar de estos poliductos, del poliductos del Transísmico, que es la otra parte del Transísmico. No solo es la carretera y el ferrocarril, sino entonces aparentemente hay mucho buen ánimo por parte de las autoridades para apoyar estos proyectos. Ya ven ustedes, por ejemplo, que uno de los proyectos estratégicos que ya está en el presupuesto y ya está definido es esta carretera Cayuca-La Ventosa. Pues ahí está. Se está tratando de promover a Coatzacoalcos. Vamos a ir a una pausa, será breve, ya en la recta final de este espacio informativo y enseguida volvemos. Bien, antes de continuar con la información, antes de irnos a la pausa, bueno, les diré que mañana lunes estamos a las 7 de la noche con información, por supuesto, información de lo que acontezca en las próximas horas y ahora hemos cambiado el horario habitual de diálogos, estaremos en diálogos con unos invitados sorpresa, no se lo pierda, 8 de la noche, diálogos con una servidora y un grupo de invitados que estarán aquí en este espacio de diálogos. Vamos, una pausa. We'll be right back.
soy jarocha del sur. En Coatzacoalcos nací, en Coatzacoalcos nací. Yo soy jarocha del sur y nunca me voy de aquí. Donde vi la primer luz, Coatzacoalcos, Veracruz. Tú eres todo para mí, yo soy jarocha del sur. De las orillas del río, Coatzacoalcos, Veracruz. Tú eres el amor mío. Yo soy jarocha del sur. De las orillas del río. ¿Dónde es su emergencia? Gracias, qué bueno que continúan con nosotros y estamos en la recta final de este espacio de noticias. Le comento que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF de Coatzacoalcos ha emprendido una gran cruzada para atacar ese problema del bullying que estaba afectando a nivel nacional, fallecimientos de menores de edad que pues lamentablemente se pudieron haber evitado dentro de la escuela, los maestros, sus compañeros, en algunos casos ellos mismos, bueno, pues fueron víctimas de bullying. Y a ese respecto, la presidenta para el Desarrollo Integral de la Familia de Coatzacoalcos, Cristina Cházaro de Caballero, nos habla sobre las acciones que ha tenido a bien establecer para atacar el problema de bullying en Coatzacoalcos. Vamos con ella. Es el único caso que se está albergando a una persona. Ahorita sí, ahorita es el primero que ya se ve directamente. El DIF ya también todo el proceso de captación, de legal y de pues, alojamiento. Y, ¿lo absorbe el DIF o la casa? No, el DIF. El DIF, sí. O sea, la casa nos apoya pues con tenerlo ahí en la instalación. Y ya los gastos van por parte del DIF. Ahí nosotros apoyamos a la casa de ICO también con algún recurso para que ellos nos puedan apoyar de la manera. Claro. Señora, en el tema del bullying, ahorita, a nivel nacional, incluso el DIF ya ha manifestado que se están llevando a cabo ciertas acciones en contra de este problema, ¿no? Claro, las escuelas. Sí. Localmente, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se tiene pensado hacer, sobre todo en las escuelas? Sí, no, ya se están impartiendo pláticas, ya están ahí mediante el departamento, es un en conjunto el departamento de SEDAS, de psicología y equidad de género también, han estado trabajando muy de la mano para primero sacar estadísticas de cómo está el problema aquí en Coatzacoalcos y bueno, también ver de qué manera se puede atacar, ¿no? Reportados, o sea, llega un niño, a lo mejor ya de un bullying, estamos hablando de que se pase a maltrato físico, no hemos tenido ningún caso reportado. Digo, el bullying, yo creo que es una palabra que recientemente se ha utilizado mucho, pero yo creo que de antes. Thank you.
¿sabes? Tenemos estas acciones para combatir el bullying en Coatzacoalcos. Y bien, yo me despido de todos ustedes deseando que tengan muy buenas tardes, buen provecho. Estuvimos bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Los invito para que mañana lunes en punto de las 7 de la noche esté con nosotros con más noticias. Por supuesto, 8 de la noche, diálogos, estaremos con invitados especiales. No se lo pierda a través de Imagen y Política. Gracias, muy buenas tardes, buen provecho y cuídense mucho porque la autoridad no va a hacer nada por nosotros. Hasta luego.